Chicos y chicas, el día de hoy estamos en Motocintla y venimos al parque donde está todo de Navidad, ya que ya lo adornaron. Está el árbol, están unos iglús, están una piñata, entonces vamos a ver qué más hay. Amigos, estamos en el centro de Motocintla. Esta es la calle conocida como la calle del hambre, en donde pueden encontrar quesadillas, tacos, hamburguesas, hot dogs, tortas. Al fondo pueden ver el parque central, perfectamente decorado ahora por fechas navideñas. Se hizo un arco con luces bastante atractivo. Enfrente lo que pueden ver es la Casa de la Cultura, que por cierto va a empezar a funcionar como tal, ya que la presidencia está ya terminada y va a volver a ser reubicada donde debería estar. Pero el Palacio Municipal quedó bastante atractivo también, una remodelación bastante buena la que se hizo. Amigos, vean lo que nos encontramos, por aquí hay varios juguetitos. Vean las esferas del dragón, todas las piezas, son las 7 piezas, vale 700 pesos, 700, ¿verdad? Sí, pero son japonesas. 700 pesos, pero son originales, son japonesas. Me estaba comentando el joven que tenía otras que estaban más económicas, pero volaron. Sí, volaron. ¿Qué? Las mexicanas. Pero vean, tiene muchas cositas aquí el muchacho. ¿Todos los días estás acá? De domingo a jueves. De domingo a jueves, dice. Tiene varias cositas. ¿O tienes un local? Por la 24. Ah, pasamos ahí hace ratitos, creo. Lo escucharon, cuando gusten, por ahí por la 24. Todos los que quieran. Hay carritos, hay varias cosas coleccionables. ¿Tiene algún nombre el lugar? Facebook. Como Tiago Vintage y algo más. Tiago Vintage y algo más. Pues ya lo vieron ahí con nuestro amigo César. Gracias, César. Esa Vintage y algo más. Vean lo que me regalaron. ¿A cuánto le va a echar? Esta. Lo siento. Miren. ¿$2.50? Sí, pero parece. Desde que la vi me gustó. Es de fricción. Y este. Fue mi regalo de cumpleaños.